I love you, Napoles. I've been back again. I enjoyed. Gracias. Francisco Piria nació en Montevideo el 21 de agosto de 1847. Época conflictiva para el país, era plena Guerra Grande. Y él muy pancho, de lo más olímpico, nada de pinta, nada de nada, con un traje así nomás, y sentado en esa piedra con los platos comiendo. Así lo conocí. Se trasladó a Europa siendo niño, donde junto con su hermano fueron educados presumiblemente por su tío, llamado Juan. Ya en el año 1863, cuando él decide incorporarse a las milicias en la Guardia Nacional, e incluso termina Piria participando en un enfrentamiento militar. En 1874 Piria se inicia como rematador, creando barrios nuevos en zonas donde generalmente habían chacras o quintas que él compraba, que él fraccionaba y que luego vendía solares en mensualidad, es decir, a cuotas, estableciendo una forma de venta que era desconocida en el país en ese momento. Y baratísima. Fue un pionero en todo, fue el primero que vendía terreno a plazo. Y avinté en el metro, 103 barrios. ¿Cómo hizo la plata? Genial. Vendía la periferia del barrio, con un compromiso. Amigo, usted ha comprado un hermoso terreno, sí, don Francisco. Yo le voy a pedir una cosa, usted siga pagando en cuotas, no se apuren en liquidar la deuda conmigo, pero edifique antes de 2 años. A los 2 años volví a ese barrio. Extraordinario terreno con 800 metros cuadrados. Las casas crecen como hongos. Zavala fundó Montevideo, pero Piria lo pobló. Y siempre los remates Piria llevaba una orquesta de aquel entonces, que era un bombo, una guitarra y unos platillos, ¿no? Y ahí se hacían los remates. Yo conocí a Piria, al Piria inmenso. Conocí a Piria, siendo muy jovencito, conocí al señor Francisco Piria. Tenía los chistes de él, siempre que hablaba contigo era con chistes que se hacía reír. Nosotros hablando con Piria llorábamos de risa. Fue como un padre. ¿Por qué podían adorar a un tipo que tiene un reglamento durísimo que dice: el empleado que sea descubierto haciendo cebo, textual, será echado? Bueno, si te pagan un salario, lo honesto y correcto es trabajar por él. En el ejemplo latinoamericano, yo me animaría a decir que debe ser uno de los pocos hombres que creó una ciudad con su fortuna, que hizo la ciudad, que la dotó de servicios, que le dio un medio de comunicación como era el ferrocarril y que además construyó un puerto. No deben ser muchos los ejemplos en el mundo de personas que han hecho como Piria un sueño y lo han llevado a la realidad, ¿verdad? Es el uno. En aquella época hacía mejor marketing que el que hacemos nosotros en la actualidad. ¿Cuál era el espíritu de Piria en esa locura de tener un elemento que dijera robado en Piriápolis? El que se llevaba una toalla estaba haciendo propaganda de la Argentina entera. Por eso permitía que las toallas se las llevara, no había problema. 1910, el pionero, de inauguran un boliche, te dejan llevar los vasos con el logo del boliche. Piria escribió 5 libros. En uno, él es contemporáneo de Julio Verne,
Eso es interesante. De premoniciones, es un Julio Verne. Es el primer libro de este país, el primer libro donde se pasa el socialismo triunfante. Él en ese libro habla de inventos que después se dieron, como el overcraft, como el fax, lo nombra de otra manera, pero lo describe exactamente igual. El fax. O los parlantes. Tengo la idea de que Francisco Piria escuchaba música cuando había una banda que tocaba. Pero lo dice en el socialismo triunfante que la música sale de las paredes. Yo lo interpreto como que fueran parlantes. Él era de una época en la que los carritos eran tirados por caballos, ¿no? Decía, los carros propulsados a aire comprimido. Aire comprimido es lo que son todos los motores de explosión. Evidentemente que era una persona fuera de lo común en ese sentido. Tanto que él le permitió describir un Mercosur con otra palabra. Entonces, en ese sentido sí te sorprende, porque decís, pero ¿cómo? ¿Cómo tuvo esa visión? ¿Cómo tuvo esa...? ¿De dónde surge una idea tan distinta de la que era posible que él conociera? Ahí verdaderamente hay uno de los misterios que marca posiblemente una gran diferencia personal de Francisco Piria con otras personas. Se vincula a actividades de ocultismo, de cierto misticismo, que hablan de un Piria asociado a actividades como la alquimia. Quedará en la responsabilidad de otras personas el encontrar los documentos que prueben esa actividad un poco lateral, si se quiere, de Piria. Me parece que la documentación que vos estás buscando, en parte ya la viste. Yo creo que las fachadas se leen como cualquier idioma. Es muy difícil engañar el ojo. Igual de difícil es mirar, ver, observar y distinguir la diferencia. El castillo está lleno de símbolos alquímicos. Sí, soy el mismo. Hay que checarte, soy el mismo. Tengo autorización para hacerlo. La gente decía fantasía. Si Piria salía en el Cerro del Toro o salía en el castillo. El castillo de Piria tiene mucha mística. Fantástico, porque ya podría llenar fantasmas. Porque hay más fantasmas que gente. Lo he visto a Piria como, bueno, Piria es como que recorre, está en su casa y recorre. Se he contado que Piria lo había visto a Piria, que le había dicho que le prendía la estufa. Pero saber que está Piria es cuando me pongo frente al espejo. Yo no hice la experiencia de mi compañero. Me veía yo en el espejo. En un momento dado, perdí noción de tiempo y espacio. Las cenizas del drago son para la suerte, la fortuna que se ven. Las embolsan en bolsitas de nylon y le dan con todo un pretendido misticismo de alquimia que con esto pide. Y eso es engañar a la gente. Y me traje esta medallita. Y cuando la vi dije, bueno, esto es simbólico. Tiene el compás, en la escuadra, no sé si ubican los símbolos, y atrás una B, violeta, y a lo mejor ustedes me pueden aclarar qué es esto otro, porque no sé, es un punto, raya, punto, que no sé si es algo en Morse o qué, pero hay algo. Bueno, el transito era para las excursiones. Iba de Piriápolis a Pan de Azúcar, la estación, y llevaba excursiones al Cerro de la Cruz. Era como un trencito de juguete. Iba lleno completamente, iba y venía lleno. Yo vi, personalmente, viajar gente encima de los techos. Acá fue donde un toro de fulano y tal se escapó y se ponía furioso cada vez que pasaba la locomotora porque la veía como otro contrincante. Llegamos. Lo único que queda del trencito de Piria. En este lugar volcó la máquina y le cayó arriba, lo apretó. Mi tío murió apretado con una máquina de ella. Y cuando mi padre, que era médico, fue al lugar
se destapó la caldera, que era a vapor, y ya cayó todo el agua hirviendo arriba y lo quemó de todo ahí. Mi padre saltó y pudo salvar su vida. Y bueno, después continuó el trencito yendo y viniendo hasta que no hace muchos años que lo sacaron. Sí, qué líos con la Carmen Villa. Unos líos espantosos, espantosos. Bueno, Carmen Pide, hay una discusión muy grande. ¿Si era hija o amante? La muchacha jovencita, impetuosa, voluptuosa, de la cual se enamoró 23 años contra 72. ¿No? A mí siempre me dijeron que era una hija que había reconocido de grande, de que se dudaba que fuera su hija. Pero en la familia era una hija reconocida fuera del matrimonio. Esa fue la versión familiar. Yo era el cartero de ella, de doña Carmen. Un administrador bonavista lo mató a Pancho Piria, que está la cruz ahora ahí enfrente de la reserva, para arriba del cerro en el castillo ahí. Ahí lo mató él de traición, porque lo mató de atrás. A Pancho lo mataron con el revólver de mi padre. Y después vino el hombre y se mató en la oficina. Yo y ella, Magdalena, la primera rosa de la alquimia, o yo y ella, la sagrada ciencia. Verdaderamente es confuso y difícil de leerlo rápido, pero es muy confuso ese título. Visto a simple vista, hasta capaz que ni simpático es. Es una frase de despedida prácticamente, porque es su tumba. Fue más fiel a ella que a él mismo. Está sellado con el ladrillo, con la base. Se ve que tiene una base en piedra, todo formó una base en piedra. Después de la muerte de él, los hijos se pelearon entre ellos y quedó abandonado y se vino todo al suelo. Yo estuve en diciembre en Roma, frente al Coliseo. Hay un puesto en el Servicio de Informaciones de Turismo de la ciudad de Roma. Me sorprendió ver un puesto de informaciones de Uruguay. Muy bien puesto, con todos los folletos. No había un folleto de Piriápolis. Al ser el creador de 70 barrios montevideanos, creemos que la ciudad de Montevideo tiene una deuda con Piria de que no haya ni una sola avenida importante de la ciudad. Carajo, acá la empezamos a hacer y acá la vamos a levantar. Y la levantó, ahí nomás. Capaz que faltaría que Francisco Piria, una figura parecida, agarrara la posta de vuelta y hiciera caminar esto, que como que uno lo que ve es lo que hizo esa persona. Qué interesante que sería que apareciera un Piria nuevamente. Sería un buen desafío. Piria se falta. El Piria, si dura 10 años más, Piria, pero era otro. Era otro Piria. Nadie le ha hecho honor y le ha rendido el homenaje que Piria se merece. Ni la historia lo ha sabido reconocer. Hay que hacer lo que se puede, cada uno de su lugar. Es un hecho concreto, o sea, no pasó de un capricho, hago una ciudad, hago un balneario, sino que lo concreta, y esto es, creo que, un deber de la sociedad, ponerlo en valor y reconocerlo de una buena vez por todas, ¿no? Empecemos a conocer o a descubrir a algunos quién fue Francisco Piria y qué importancia tuvo para el país.